La defensa de Joaquim El Chapo Guzmán solicitó em Nueva York aplazar el juicio contra su cliente, detenido em El acusado de narcotráfico Y de ser el jefe del cartel de Sinaloa, debido a las mayores de grabaciones Y páginas producidas por la fiscalía antes de que el 5 de septiembre se inicie el juicio. Precisamente hoje, um juiz federal de Estados Unidos havia negado uma petição de la defensa de Joaquim El Chapo Guzmán para que la fiscalía le entregara pruebas según las cuales su cliente no seria el jefe del cartel de Sinaloa. Em resposta a uma moção apresentada por la defensa tras la vista del passado 26 de junho, el juez que leva la causa, Brian Cogan, denegou la solicitude e Y señaló que la evidencia, todavía lo coloca como una figura importante potencialmente responsável de algumas de las conductas de las que se le acusa. Tras esta decisão, los abogados de El Chapo Guzmán emitieron un comunicado que anunciaron la apresentação de uma moção. É o processo com la que solicitam formalmente aplazar el juicio de Guzmán, debido a la producción reciente de la fiscalía de más de 117 mil grabaciones Y miles de páginas más que se devem revisar para estar listos para el juicio, com el juicio programado para empezar el 5 de septiembre. Esto es imposible, protestó la defensa del acusado de narcotráfico, que cree que como cualquier otra persona, Joaquín merece un juicio justo. La conducta de la fiscalía según la defensa, sea intencional o inadvertida, lo priva de ese derecho. Al término de la vista del 26 de junio, el abogado de Guzmán, Eduardo Balarezo, disse que já de que la fiscalía tuviera, durante varios años, información que consideró podrían usar para defender a su cliente. Ao nado a elo, la semana passada, Damaso Lopes Nunes, melhor conhecido como El Licenciado quien fuera operador de El Chapo, foi extraditado a Estados Unidos para ser juzgado em Virgínia por los cargos de associação delictuosa Y narcotráfico. Este movimento pode ser considerado um triunfo de la justiça estadunidense contra El Chapo, cuya defensa busca demonstrar que su cliente não era líder del grupo delictivo, como acusam los fiscales em Brooklyn, Nueva York. Mas NOTICIASNMSN, El Chapo, Guzmán, através de los anos.